Los sueños en todo caso tienen una única posibilidad de ser realidad. Llegará el tiempo, llegará el lugar, el momento justo y se harán. Corre la cortina, abre la ventana, dime qué ves, qué ves, qué ves. Una mosca está luchando por la vida en una tela de araña que la enreda. Veo un gato recostado de un zapato y más arriba el farol que hace esquina. Y más allá, sobre todo por encima, el colmillo de la luna que amenaza con clavarse en la ciudad. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. ¿Cómo es la calle? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo luce todo desde allá? ¿Cómo se ve la ciudad? Internacional de los Sueños comienza en los años 90, en el 90 exactamente, aparece un escrito que se llama El Manifiesto de los Sueños, ¿no? Ese Manifiesto de los Sueños intentaba contrarrestar toda una desinformación internacional en cuanto que todo se había perdido ya. A partir de ahí, bueno, se fueron sumando una cantidad de gente y nos planteamos hacer un evento que tenía que ser totalmente distinto a lo que se había hecho, y se hizo en Cubiro, ¿no? Cubiro Estado Lara, en el 91. Montar una tarima en Cubiro era una locura, ¿no? Como igual pasó aquí. Pero tiene que ser así porque la idea es que la gente se dé cuenta de lo que tiene como país. Porque primero se promueve el pueblo como tal. Segundo, que hay una inyección de optimismo, de que la gente puede ver cosas diferentes, ¿verdad? Unas manifestaciones culturales que tal vez es difícil que se puedan, que la gente lo pueda percibir más cuando vive en el campo, ¿verdad? Una forma de encontrarse con uno mismo, de encontrarse los amigos, de manifestarle, de llevarle lo que uno siente, el canto, la presencia de la música como emprendedora, como forjadora de cosas. Es un día de comunión, es como un día, como lo que sería una misa, como se siente como una cosa religiosa, como que buscamos reconciliarnos con las piedras y con la tierra y con la neblina y con la gente de esta zona, que son
están arraigados, pues. Entonces, como, es un día para eso. En la menor. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto en todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con mucho entono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Ahí va la carcajada, el ademán furioso de la espina. Las cosas invisibles protegen la verdad de la mentira. La música de siempre, un soplo de la infancia, nos habita. Corazón musiquero, los sueños van prendados de la vida, canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia, canción de fuego. Cuando uno se da prisa atrás, se da cuenta que Bolívar murió soñando. Fue un poeta. Nosotros somos poetas que morimos soñando y entregamos lo que no tenemos a favor de que un colectivo coja fortaleza, ¿no? Coja fuerza, coja alegría, coja esperanza, que tengan un sentimiento de posibilidades para un país más justo. Eso es sueño para mí. Por una angustia de amor me dicen comunista, por una angustia de amor también socialista.
y capitalistamente me crié. Y ahora me maltratan los que me hicieron ser. Por una angustia de amor me he cansado, he entregado mi cuerpo al alcohol. Por una angustia de amor he tocado placeres y mujeres que solo lo sé yo. Por una angustia de amor soñar en las praderas hermosas del nuevo tiempo que habrá de venir. Por una angustia de amor partiré contigo, amor, contigo, contigo, amor. Empezamos por ahí, cantando canciones románticas, cantando canciones de amor. Después descubrimos otro tipo de amor, el amor el más importante, pues el amor a la patria, el amor a los demás, el amor hacia la naturaleza. Y entonces ese tipo de amor es el que queríamos llevar, el que queríamos hacer. Antología lo que persigue es que la gente conozca, que recoger del pueblo, que haya una retroalimentación con el pueblo, con la gente, con los niños. Tenía que haber un motivo, algún motivo para que yo me inspirara. Soy el propio reservista que atiendo cuando me llaman, y justo en este momento la patria venezolana necesita que sus hijos se levanten para salvarla. Uno sueña con este pueblo hermoso, campesino, donde venimos, que a pesar de los maltratos, del tanto odio que se ha sembrado, todavía sigue siendo hermoso, solidario y todo eso. Uno sueña en esos pueblos. Pero uno sueña en todo lo que discute y en todo el proyecto de país que uno comparte diariamente con la gente en este hermoso camino de la revolución socialista. Pensando que pienso, pienso un pensamiento. Pienso en un tiempo que mató el amor, lo mató el comercio, todo es mercancía. Llegamos al colmo de la porquería, una subsistencia basada en la muerte. La desgracia humana, normal y decente, negocio y ganancia, en lo inteligente. Seres humanos, ya no somos gente, nos clasificamos vendedor y cliente, la vida un mercado, y allí nuestra suerte, entre los vaivenes de oferta y demanda, nos vende la bala, junto con la flor, vende la expresión que llevo en la cara, vende la explosión, después las cenizas, se vende la risa. Discotecas, venden la tristeza en el funeral. Bueno, eso es lo que siento, ¿no? Entonces, anda gente de todo el país, incluso de afuera, el Día Internacional, que está planteando sus alternativas, de su manera de ver la vida a través de las artes, algunos a través de sus trabajos, su oficio, el que sea, y confluyen todos en un solo día para compartir, para verse y reconciliarse tal vez con el planeta y sus ruedas y su significado atrofiado,
La mesa está en su lugar. Yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. ¿Con qué se come la paz? ¿Con qué se come la guerra? La paz es un aceite mineral natural, combustible de color oscuro, que está formado por hidrocarburos, volátil y fatal, capaz de provocar la muerte de muchos que creemos que paz es sosiego, calma, silencio, reposo y concordia. La guerra es un medio saludable y viable que ha conseguido el poderoso para asegurar la acumulación de paz, combustible en el tanque de su nave espacial, que lo lleva cuando lo procura a hacer picnic por la luna. Abre un pan canilla, ponle mantequilla, métele tu paz, métele tu guerra solas, porque atoran como el cigarrón. Pásalo con agua y paciencia, el estómago a la digestión y el desecho para la tubería. Entre la asfixia y el azul veo el temor de la ciudad dormida. Nada se intuye en el aire de la violencia en la que todo gira. Colombia avanza y el mundo no sabe nada y si lo sabe olvida. Y todo sigue girando, morir al día es parte de la vida. Niño del dolor que cuelga de los coches, aspira oscuridad, crecida de la noche. Niño del dolor, sin nada que agarrarse, perdido en la ciudad, ya es parte del paisaje. Como los coches, luz de farola, como los gatos y las baldosas, como las tiendas y los buzones, como basura por los rincones, como los perros intentando vivir. Observa y mira la serpiente emplumada, quedó atrapada y ahora es luz cautiva. Niño del dolor haciendo piruetas a cambio de tener migajas o monedas. Del dolor sin nada que agarrarse, ausente del amor, ya es parte de la calle. Como los coches, luz de farola, como los gatos y las baldosas, como las tiendas y los buzones, como basura por los rincones. El amigo para siempre, el amigo infinito, donde se puede estar el amigo de los juegos y el amigo de los enamoramientos, pero es el amigo infinito que es el amigo de los sueños, que es el amigo de la idea, de lo que creemos. Yo creo que este encuentro internacional de los sueños aquí en Ciguará ha servido para eso. Nos hemos reunido, hemos conversado, porque es que la canción no puede ser que la inspiración sola, farandulera, del bonito de la película, que haga la canción, sino que la canción es como el acta de la reunión. Es el resumen de lo que venimos haciendo. Es el resumen de la vida. Porque la canción no nace sola. No existe esa inspiración divina donde tú eres el Dios que todo lo crea. La canción nace del colectivo, la canción nace en la conversa. Dios dice que la gloria está en el cielo. Es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo. Si alma mía, la gloria eres tú.
sueño con que cada vez haya más espacios donde podamos compartir este tipo de alternativas que cada quien tiene, cada quien plantea. Y por eso canto, porque haya un espacio también para los que no tienen voz, para los que no han tenido herramientas tal vez, para mostrar lo que sienten y lo que hacen. Entre todos vamos construyendo ese camino de la sensibilización. Sensibilizarnos, reflexionar con respecto al planeta, respecto al entorno y al hombre en general, y a la mujer, cuando se ponga ahora las mujeres. Hombres y mujeres. El evento ha permitido pensar sobre algunas cosas, pensar, discutir, hablar, por ejemplo, qué significa el socialismo, pensar el evento ese que nosotros queremos hacer el año próximo, el reencuentro, cómo lo vamos, para qué lo vamos a hacer. Ha permitido pensar un poco sobre la acción de las juntas comunales, de los consejos comunales. ¿Para qué los consejos comunales? Son simplemente para hacer obras, para recoger un dinero que le asigne el Estado, o es realmente para que sea un instrumento de transformación de la sociedad. Entonces, todas esas cosas nos han permitido reflexionar sobre ello. Tal parecía que se iba a caer el sol. Mi madre respondió: estoy ocupada. Yo le mando a los soñadores un solo mensaje, dos palabras: camino y viaje. Esa es nuestra espera, camino. Yo creo que el concepto de sueño ya está develado. Y ahora podemos hablar, en vez del Día Internacional de los Sueños, el Día Internacional de la Revolución. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Que nos mate una explosión, el cemento y la basura, o que no llueva más nunca y nos achicharre el sol. Que se pudre el corazón, que se asfixie la memoria, pero aquella era la hora de argumentos miserables, que no había lucha de clases porque era el fin de la historia. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. La culpa no es del mercado, la mercancía ni el dinero, decían unos compañeros, que el sistema no es tan malo, más bien hay que mejorarlo, por aquí sí es el camino. Dentro del capitalismo se puede acabar el hambre con tremendos radicales, los ricos estaban tranquilos. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y si hay pobres por demás, es verdad, no seas tan bruto, la culpa es de los corruptos que administraron tan mal. Así nos querían cortar con ese cuchillo de goma, el capital nos devora. Y no salgan con el cuento, que no cante este panfleto porque ya pasó de moda. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Si uno decía explotación,
salían con la marra mucia y te nombraban a Rusia junto a su revolución. Como que el pueblo es huevón o que sufre de hipnotismo, no sé si será marxismo. Lo cierto es que en mi cabeza todavía sigue a 40 la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos porque no estaba de moda la fiebre del comunismo.